Por este tema tiene la palabra la diputada Valeria Arata. Gracias, señor presidente. Primero quiero hacer una aclaración. Me parece que es importante saber que las alícuotas de los impuestos de la provincia de Buenos Aires se fijan en la ley impositiva y no en esta ley que estamos votando en este momento. Así que tenganlo presente los señores diputados. Bueno, nuestro país tiene serios problemas de consistencia fiscal, todos lo sabemos se reflejan en el déficit fiscal y también en la presión fiscal que se percibe como alta y no equitativamente distribuida, por lo que se necesita avanzar en este consenso entre la nación y las provincias para poder resolver varias de estas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la evaluación de inmuebles, donde ante propiedades de las mismas características ubicadas en distintas provincias de nuestro país se pagan distinto impuesto inmobiliario, pero no solo eso, sino con la importancia que tiene en términos de bienes personales. Cuando tenemos estas diferencias, nosotros estamos siempre a favor de aumentar la, la progresividad, obviamente, para que quienes más tienen, más paguen. Obviamente, esto habla también de federalizar todos los impuestos que tienen que ver con los inmuebles y con las rentas. Otro tema es reforzar la necesidad de los comportamientos responsables por parte de las jurisdicciones en cuanto al déficit y la toma de la deuda. Sabemos que cuando afrontamos procesos de endeudamiento feroces en nuestros países, son las provincias quienes acompañan y nuestra provincia de Buenos Aires no está ajena a esto, por eso es que se fijan estos topes en, en la ley de consenso fiscal. Así que nada, celebramos que así sea y que sea responsablemente y aplicado a lo que corresponde y, a no, y no a poder financiar timba financiera como se ha hecho en otros momentos. Por eso es importante homogeneizar las valuaciones de todos los bienes de todos los bienes, no solamente pensando en el inmobiliario, sino también en los automotores y buscar alícuotas que sean iguales en todo el territorio de la nación argentina. Por eso ya nuestra provincia ha empezado a avanzar en temas que tienen que ver con esto, como es el impuesto de la, de la herencia y el impuesto de simplificar el régimen de los ingresos brutos con el tema del monotributo. Por lo tanto, nuestro bloque va a acompañar responsablemente este consenso fiscal, porque también implica un. Un avance importante para nuestra provincia y para todas las provincias argentinas, salvo para la capital federal que no adhiere a este consenso fiscal. Así que muchísimas gracias. Acompañamos la moción. Gracias, diputada Arata. Lo pondré.